Muy buenas tardes, Agencia Córdoba Cultura les da la bienvenida en el marco del programa Aplaudamos las bandas y la cultura comunitaria a este nuevo acto de entrega de instrumentos y mobiliario destinado a las actividades culturales de Córdoba. Una vez más, la cultura nos reúne aquí en el patio de la legislatura. Vamos a saludar, de la ex legislatura por supuesto, vamos a saludar a las autoridades que están presentes y a quienes nos acompañan también bajo esta nueva modalidad que es vía Zoom, lo cual hace que seamos muchos más de los que aquí nos estamos viendo y nos posibilita este encuentro cultural en esta tarde. Contamos con la presencia de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, la señora Nora Vedano, vicepresidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Natalia de la Sota, vicepresidente de Agencia Córdoba Cultura, el señor Jorge Álvarez, vocal de directorio de Agencia Córdoba Cultura, el señor Alejandro Mareco. También están presentes legislador Matías Chamorro, legisladora Nadia Fernández, legisladora Doris Mancilla y el legislador Leonardo Limia. Contamos con la presencia también de la presidenta provisoria del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, concejala Sandra Trigo, el concejal Bernardo Nipscher, directora de la Administración de Agencia Córdoba Cultura, Marilina Mirés, coordinador general de Museos y Patrimonio Cultural, el señor Guillermo Alonso, coordinadora de Relaciones Institucionales, la señora Silvia Longo. Además, también está presente coordinador de Culturas Comunitarias de Córdoba, el señor Guillermo Díaz. Todos ellos presentes aquí en este recinto, pero también, como decíamos recién, a quienes nos siguen a través de esta nueva modalidad de streaming, a través de Zoom, agradecemos la presencia del legislador Juan Manuel Cid, legisladora Sara García, legislador Mariano Lorenzo, legislador Carlos Lencina y a todas aquellas organizaciones pertenecientes al Encuentro de Cultura Comunitaria de Córdoba que también están presentes a través de esta vía. Se encuentran en este acto que estamos celebrando aquí directores de cultura de locales del interior de Córdoba. A todos les damos la bienvenida, muchas gracias por participar, como decíamos antes, de este encuentro que nos reúne desde y para la cultura. Vamos a escuchar a continuación las palabras del coordinador del Encuentro de Cultura Comunitaria de Córdoba, señor Guillermo Díaz. El aplauso para él. Bueno, buenas tardes. No voy a hacer, si me disculpan, el orden protocolar, porque es largo el orden protocolar. Ya lo hizo la señora, muchas gracias. Creo que... Principalmente decir que la pandemia nos puso a trabajar en cosas que teníamos relegadas, que sabíamos que eran necesarias y que había que empujar. Lamentablemente la pandemia puso énfasis en un tema que fue que aquellas diferencias sociales que veníamos padeciendo históricamente se agravaban en muchos sentidos, ¿no? Y donde nosotros los que hacíamos cultura comunitaria tuvimos una relevancia distinta, quizá hay un rol distinto, ¿no? Porque a pesar de que aprendimos a usar Zoom, que aprendimos acá, hay compañeros ahí en el Zoom, aprendimos a convivir con aplicación y aprendimos muchas cosas, también nos encontramos con que la brutal miseria a la que nos empujó la pandemia y nos sigue empujando, pusieron de relieve que la comunidad como concepto político era clave, ¿no? En aquel momento en que los chicos se nos quedaban fuera de la escuela porque no tenían cómo conectarse, que no tenían cómo trabajar, un montón de gente que quedó aislada y demás. Allí donde había un vecino que organizaba una olla, que organizaba un ropero, que había un vecino que venía a sostener, la comunidad como tal empezó a tomar un valor político importantísimo y que sostuvo y que sigue sosteniendo hoy en día fundamentalmente que esto no sea peor, que no sea más trágico de lo que nos está haciendo. Y por suerte encontramos nosotros las organizaciones de la cultura comunitaria, nos encontramos a la altura de hacernos cargo de nuestro rol, de contener, de empujar, y entendimos también que en ese momento, así como todos, no fuimos los únicos.
todos golpearon la puerta del Estado, porque por supuesto el Estado tenía que comandar frente a semejante tragedia, tenía que comandar las acciones y correspondía que estuviera a la cabeza, y nos pusimos a disposición. Y ahí planteamos quizás deseos que siguen siendo parte de esto que nosotros llamamos Encuentro de Cultura Comunitaria, que es este gran conglomerado de organizaciones de distinta índole, de distintos lenguajes, con distintas realidades, algunos relegados por la pobreza estructural, por la segregación urbana, otros son comunidades que padecen problemas históricos que no los voy a explicar yo, que tienen que ver con las grandes capitales y cómo absorben en recursos y relegan otros lugares, ¿no? Pero ante eso dijimos, bueno, nosotros queremos políticas para el sector, somos un sector de los que habían quedado históricamente relegados, no solo acá a nivel mundial, esto es quizás un concepto nuevo de la política cultural que no tiene más de 15, 20 años en la América Latina de desarrollo, lo que es la cultura comunitaria, y entendimos que queríamos trabajar sobre eso. Y encontramos en el Estado también que nos dijeron, sí, hay que trabajar, claro, probablemente desafíos históricos tan importantes como el que nos planteamos nosotros no trascienden la firma de un funcionario, trascienden incluso los tiempos de una gestión. Son un camino que había que iniciar y que aquí las autoridades de la agencia dijeron, bueno, lo iniciemos, empecemos a probar, empecemos a buscar herramientas, propongan. Y desde ese diálogo fueron buscándose herramientas, mecanismos, formas de mirar la política cultural, formas de acompañarnos mutuamente en un tiempo bastante atípico, como es esta época histórica que nos toca transitar, pero con muchas satisfacciones también, en el sentido de que a pesar de esto que paralizaba el mundo, nosotros nos animamos al desafío, nos seguimos animando al desafío, porque acá hay que seguir trabajando, esto no se acaba acá, estos son caminos que empiezan, hay desafíos por delante, y bueno, esto es un paso más. No es la primera vez que venimos también, en la primera ola hubo ayudas que también pudimos venir aquí a recibir, así que mientras las puertas sigan abiertas, mientras el diálogo siga, acá se cuenta con todo un gran sector que viene empujando, que sigue en los territorios vulnerables bancando la parada y preparado para todos los desafíos históricos que necesitemos para enaltecer y poner el lugar de las organizaciones de la cultura comunitaria donde tiene que estar en la política pública. Así que muchas gracias a todos por acá. Muchísimas gracias. Guillermo Díaz, coordinador del Encuentro de Cultura Comunitaria de Córdoba, hablando de lo que en este tiempo fue tan necesario, ¿no? El animarse y el trabajar en comunidad y esta conectividad de la que él hablaba, que también tiene que ver con esta unión del Estado y la comunidad que hace posible lo que hoy aquí estamos celebrando y por ello estamos congregados. A continuación vamos a escuchar las palabras de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, señora Nora Vedano. Me voy a sacar, sí, porque total todos están con... Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos y para todas, a las autoridades, estos y estas queridos y queridas legisladoras que nos acompañan siempre. La verdad es que o uno u otro u otra siempre están cerca de la Agencia Córdoba Cultura a la hora de ser partícipe de algún momento importante, como es que algún sector de la sociedad, junto con el Estado, puedan iniciar un camino de trabajo conjunto y ser partícipe del avance en ese camino, ¿no? Un poco lo decía Guillermo recién. Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invitamos porque sos autoridad provincial y te invitamos porque sos un amante de la música, ¿no? Y el motivo principal del encuentro de hoy, si bien allí hay mesas y sillas, está directamente relacionado con los instrumentos musicales, porque todo forma parte de los espacios que vamos ambientando y cooperando a poner en marcha para que donde el dirigente, el referente o la referente disponga que puede ser un espacio donde el arte se transforme en el eje y punto de encuentro, allí están las dos cosas, la silla, la mesa para trabajar y el instrumento para ejecutar. A mis pares, a Jorge y a Alejandro, que permanentemente estamos ideando, pensando, creando, innovando para que esta pandemia que nos paralizó, porque ya no lo va a volver a hacer, por pocos días, aquel 20 de marzo del 2020, en muy poco tiempo, en escasas horas nos dimos cuenta
que toda la planificación que tenía la Agencia Córdoba Cultura y que estaba escrita en un papel y que tenía como eje dos pilares fundamentales, los artistas por un lado y el público presencial por el otro, y de un día, en un momento, en un instante, el público desapareció. Desapareció presencialmente y nos tuvimos que reinventar. El público, los artistas y las artistas y nosotros. Nos tuvimos que reinventar porque a partir de ese momento se iba a ver todo aquello que está allá. Cámaras, lentes, hombres y mujeres que manejan la técnica. Porque el espectador que aplaudía, lloraba y se emocionaba ante la recepción de un instrumento musical por parte de un niño de una orquesta, no estaba más. Estaba al otro lado de una pantalla. O un actor o una actriz o un cantante que podía sentir el calor de su público ahí cerquita, a los 2 o 3 metros del escenario, y de un momento para el otro tuvo que enfocarse en la lente de la cámara y tratar de emocionar y de conmover a quien estaba al otro lado de esa cámara y fundamentalmente tratar de que no se moviera de ese canal YouTube. Tratar de que no cambiara haciendo zapping con el teléfono o con la pantalla de la compu. Para ustedes que están conectados y conectadas, agradecerles especialmente, porque saben que juntos hemos podido construir ese público digital. Hoy ustedes vendrían a ser protagonistas digitales, parte de un público que está al otro lado de las cámaras. La verdad que nosotros nos sentimos muy reconfortados cuando sabemos que allí están legisladores, hombres y mujeres de la cultura comunitaria, referentes territoriales, gente que tiene creatividad, talento. Por lo tanto, sí hay muy pocas cosas buenas que nos va a dejar la pandemia. Una de ellas es esta, haber aprendido que hay otras maneras de estar juntos, hay otras maneras de sentirse parte de un momento. ¿Qué es esa? La virtual. Ustedes en sus casas, en sus trabajos y nosotros aquí en este maravilloso patio del Palacio de la ex legislatura, hoy Agencia Córdoba Cultura. Estamos entregando instrumentos musicales y estamos entregando elementos para el trabajo. Yo entiendo que no hay nada parecido al arte como herramienta que nos permiten a los seres humanos en cualquier lugar del universo superar los momentos más difíciles que la vida nos pueda plantear. Esta fatalidad que es la pandemia y que atravesó a la humanidad entera y que a alguno nos ha quitado presencias que amábamos profundamente y las seguiremos amando desde la otra dimensión y que también tenemos que celebrar la vida de otros y otras que lograron sortear esa dificultad. Ayer comenzaron las clases presenciales y yo esta mañana venía viajando y escuchando en una radio a un profe de un colegio emocionado hasta no poder hablar de cómo los niños y las niñas de ese colegio habían disfrutado del día de ayer y que los pibes y las pibas vigilaban a las maestras y a los maestros por las dudas que alguna no estuviera cumpliendo o alguno no estuviera cumpliendo con ese sagrado protocolo sanitario para que ellos puedan seguir en la escuela. Y yo pensaba en todos los papás y en todas las mamás y las abuelas y los abuelos y los bisabuelos que no han podido estar ayer acompañando a sus nietes, a sus hijes y a todos aquellos adultos mayores y adultas mayores que ayer regresaron a la escuela presencial. Y eso es la fatalidad de la pandemia, pero tenemos arte. Entonces, Guillermo, con estos instrumentos, vos tenés que lograr que todos los chicos y las chicas de la orquesta, no será la última entrega, tal cual lo dijo Guillermo, puedan cerrar el capítulo de la pandemia, no tapando bajo una alfombrita todo el dolor que les puede haber quedado por la ausencia de la sociabilidad, de amigos, de familiares, sino que puedan ver a través de ese instrumento que una canción, una nota musical, les produce felicidad. Y cuando hay un instante de felicidad en el alma de un niño, el mundo está salvado. La humanidad está salvada.
Entonces, cuando la Agencia Córdoba Cultura recibe los pedidos, las demandas de las casas comunitarias, hogares comunitarios, porque más que centros son hogares comunitarios, además de techo, paredes, pisos, sillas, agua, luz, también hay amor, ¿no? No es lo mismo casa que hogar. Entonces, creo que hoy están entregando con una participación muy importante de Alicia Mansur, que en tiempos de pandemia dijo, tenemos que ordenar las solicitudes de cooperación para que los centros comunitarios culturales sepamos por dónde andan, qué proyectan, qué planifican, y no hagamos la inversión así como viene. Y así es como, a través de una creación importante, un instrumento importante, podemos ir otorgando las cooperaciones y las ayudas con los fondos del Estado. Tenemos un gobernador, gracias a Dios, Juan Schiaretti, que tiene a la cultura en los primeros renglones de su agenda, no al fondo de la hoja, como a veces nos ha pasado. Entonces, esta agencia pudo estar esta mañana en San Francisco, poniendo en marcha una convocatoria literaria importantísima que se llama Córdoba Escribe, que es donde somos socios con la legislatura y somos socios con 7 bibliotecas importantes del interior del país, pero también estamos poniendo absolutamente la última tecnología en el Teatro Real, también estamos terminando todo el espacio del polo audiovisual en la ciudad de Villa María, y hoy Jorge estuvo reunido con autoridades del Centro Comercial e Industrial de Río Cuarto para abrir el polo audiovisual en Río Cuarto, y la Casona de Unquillo, que es la sede central del polo audiovisual, le estamos agregando toda la tecnología y sanidad y elementos sanitarios que necesita para el buen funcionamiento. Y recién se va el secretario general del Sindicato de Músicos, y a pesar de la pandemia, el Estado cordobés dio sustancia a los concursos para las voces femeninas de los coros que dependen del Teatro San Martín. De todo eso y mucho más estamos pudiendo hacer, porque hay presupuesto que autoriza y decide políticamente el gobernador Schiaretti, y que por supuesto tenemos que agradecer a los legisladores que estaban hasta el año pasado en la legislatura y que aprobaron el presupuesto que ejecutamos este año. Para terminar, decirles que estamos embarcados en 3 o 4 proyectos muy importantes. Compartimos la próxima Feria del Libro con la Municipalidad de Córdoba. Compartimos con la Municipalidad de Córdoba el Mercado de Arte de Córdoba. Tenemos la firme decisión con Jorge y todo el equipo de la agencia de transformar a Córdoba en la Hollywood de la Argentina, y hoy tenemos películas filmándose y tenemos proyectos de películas que nos están mirando para ver qué ofrece Córdoba, y Jorge, que es el hombre que más sabe de cine y de audiovisualismo en la República Argentina, ha embarcado a municipios como Villa María y Río Cuarto para que tengan ordenanzas que atraigan la inversión en el mundo audiovisual. Pero también estamos pensando en plataformas para acercar al artista visual al comprador del arte visual, que no es lo mismo que audiovisual. Y a eso le agregamos la posibilidad de que puedas duplicar la cantidad de orquestas infantos juveniles en los barrios. Nosotros estaremos al lado tuyo acompañándote, lo mismo que a Guillermo. Nos importa rescatar aquellos oficios del arte, desde el tejido hasta la escritura, desde saber leer y comprender un texto hasta el dibujo de un niño. Todo tiene cabida en las políticas públicas de la Agencia Córdoba Cultura. Federalizamos el presupuesto, por lo tanto lo distribuimos en todo el territorio de la provincia de Córdoba, asociándonos con distintas entidades, como por ejemplo la Unión Provincial de Artesanos de Córdoba. Y con ellos estamos preparando, junto a cientos de artesanos y artesanas, la producción para encarar la temporada turística que viene. Ponemos mucha fe en que la temporada 21-22 va a ser gloriosa. Nos vamos a tomar todas las revanchas posibles para vivir en libertad
y para poder trabajar, pero para eso tenemos que cuidarnos. No hay opción. Entonces, queríamos agradecerles a todos y a todas, a quienes están conectados y conectadas, la Agencia Córdoba Cultura, por decisión del gobernador Schiaretti, por primera vez en la historia institucional de Córdoba, la cultura tiene casa propia. Y esto es un valor agregado. Por primera vez en la historia institucional de la provincia de Córdoba, el gobierno de Córdoba, de Juan Schiaretti, decidió que tuviese casa propia y es esta. De manera que es de cada uno de los cordobeses y de cada una de las cordobesas. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, legisladores y legisladoras, a mis pares, a ustedes. Guillermo, un abrazo muy fraternal, muy lleno de trabajar juntos, muy lleno de caminar juntos con tu gente, con tus chicos, Guillermo, y con los quienes van a beneficiarse con la recepción de estos instrumentos. Y a cada uno de ustedes decirles que nos esperan. Guillermo, recién te veo. Gracias por acompañarnos, el doctor Guillermo Alonso, la máxima autoridad en el país en materia de museos. Un hombre que, gracias a Dios, aterrizó en Córdoba, que desde Buenos Aires y después de estar 10 años en el Fondo Nacional de las Artes, 6 años en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y los últimos 4 años en la Dirección General de Museos de la CABA, decidió venirse a Córdoba a descansar. Pero se encontró con Jorge y conmigo. Y yo no sé si has descansado, Guille, pero para nosotros es muy importante que no decidas hacerlo. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Marilina también, muchas gracias, porque no sé cómo, pero haces magia con los números. Así que vaya mi agradecimiento también. Muy buenas tardes para todos y para todas, y estoy segura que desde la otra dimensión, el compañero José Manuel debe estar feliz con que estemos distribuyendo instrumentos para el arte, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Nora. Nora Medano, presidenta de la Agencia Córdoba Cultura. Y el arte salva, y la música también, como decía, y apoyar desde el Estado con visión de desarrollo ha sido un poco, entre tantos otros objetivos del programa Aplaudamos Bandas, y en esta oportunidad lo que vamos a ver y a compartir en este momento es justamente la firma del convenio de entrega de estos instrumentos a los cuales hacía referencia recién Nora, que es parte de tantas otras acciones que se fueron desarrollando durante el año, durante este tiempo, y que seguramente es el comienzo de muchas otras. Así que, voy a interrumpir. Sí, interrumpa. Invitamos a quienes firman, los dos Guillermos. Uno de los Guillermos, que se acerque, pasar, se aproxime. ¿Quieren pasar y firmar con nosotros allí? No, quédense ustedes allí, no hay problema. Vamos firmando, Jorge, y tiene que firmar Guillermo también. Ahí está. Bueno, este programa, como decíamos, Aplaudamos a las Bandas, que nació en el año 2018, dirigido justamente a apoyar la labor de orquestas sociales, banda infanto-juvenil de barrios de bajos recursos, con esta línea de subsidios que ha apoyado a más de 150 instituciones hasta el momento, instituciones no solamente públicas, sino que también estamos hablando de instituciones privadas, con una entrega de 1.644 instrumentos. Esto que antes también remarcábamos, esta posibilidad desde el Estado de apoyar con visión de desarrollo para que estos pequeños que tienen un sueño tras estos instrumentos puedan materializarlo en acciones, en aprendizaje, para profesionalizarse y, por qué no, el día de mañana ya tengan esta oportunidad desde un instrumento que hoy se hace entrega por aquí y que tiene que ver con este programa Aplaudamos a las Bandas, y que en esta firma ha quedado ya materializado. Hacemos un aplauso porque a esto hay que celebrarlo. ¡Claro! Y no es menor que se dé en pandemia, ¿no? En esta realidad, como decíamos antes, que la virtualidad nos ha tomado todo, pero que hoy nos posibilita esta acción que abre las puertas a lo que sigue, a lo que viene desde la Agencia Córdoba Cultura. Bueno, vamos a continuar con este acto.
Escucharemos las palabras de la señora vicepresidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Natalia de la Sota. Muy bueno. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerle a Nora, a los vocales, Alejandro y Jorge, muchas gracias por la invitación. También a los legisladores, a los concejales que están acompañándonos, a la gente que está por Zoom, detrás de la pantalla, como decía Nora, que ahora estamos todos acostumbrándonos a manejarnos de esta manera, a comunicarnos de esta manera. A todos ustedes también felicitaciones, a todo el equipo de la agencia, porque evidentemente han hecho un trabajo fantástico en condiciones muy difíciles, como es la vida hace tantos meses para todos nosotros, que es tan difícil. Pero particularmente estar acá, como decía Nora, yo vengo más con el corazón que con ningún cargo o lugar que ocupe en la legislatura. En realidad yo vengo más contenta como profesora de música que soy. Uh-huh. Y me siento un poco en mi casa y me dan ganas de agarrar una cosa de eso. No soy tan buena, pero una tecla, una guitarra. Porque realmente, esto que decía Nora también, que transmitió, que explicó, el arte, la cultura, pero el arte es un idioma universal. Y no solamente es un idioma universal, nos permite poner ahí, sobre todo en la música, y hablo de esto porque veo los instrumentos y pienso en lo que sentimos quienes amamos la música, lo que significa ver el logro que día a día se va produciendo. Eso lo sabrán bien los Guillermos que trabajan tanto en la cuestión comunitaria, ¿no? Lo que significa, el sostén que significa tener un trabajo en común, estar juntos, lograr cosas juntos, lograr que suene una orquesta. Y me parece que eso es lo simbólico. Cuando uno logra que suene una orquesta es porque hay un montón de gente sintonizando lo mismo. Y hay pasión, y hay amor, y hay trabajo, y hay un trabajo muy enorme de quienes dirigen, de los profesores, de los que ayudan, de los que contienen, de los que convocan. Porque no es fácil mantener una orquesta funcionando, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Y lo sabemos todos los que trabajamos en equipo. Es un desafío muy grande. Pero más aún es que un niño, una persona, se comprometa y se apasione de lo que está haciendo. Eso creo que es el mayor logro, ¿no? Y cuando uno va sintiendo que va pudiendo tocar un instrumento y día a día se va superando y día a día lo vamos logrando y resulta que pasaron unos meses y ya suena. Y ¿cómo pasó? Y pasó por el esfuerzo. Entonces me parece que se valora el esfuerzo, se valora la disposición, la entrega que uno pone, y supongo que para los profes aparte es una satisfacción enorme, enorme. Y estas redes que se van armando y este trabajo que ustedes están haciendo y que apoya con tanta fuerza y que me da tanta alegría la agencia, es lo que va formando personas, mejores comunidades, mejores sociedades. Por eso me alegro mucho que me hayan invitado, porque la verdad que da placer participar de estas acciones. Felicito otra vez en serio a todo el equipo de la agencia, Nora, a todos, Jorge, Alejandro, y a todos los que participan, porque acá están todo el equipo que trabaja. Y celebro, por supuesto, que el gobierno, que el gobernador sea el primer impulsor de que estas cosas pasen. Y recuerdo claramente también, Nora, por supuesto, a mi querido padre, que ha sido un enamorado del arte, del canto, pero bueno, eso lo dejemos aparte. Quiso cantar y cantó, pero bueno, eso no importa cómo cantaba. El tema es que le gustaba. Y lo ayudamos un poquito también. Pero quiero decir, estos gobiernos, hablando en serio, estos gobiernos han apoyado, han apostado por la cuestión cultural. Y que hoy se refuerce lo comunitario me parece fundamental. Creo que era momento, y como bien decía Guillermo, encontró el apoyo que necesitaban, ¿no? Ojalá se pueda seguir haciendo, ojalá haya 1000 bandas dando vueltas por la provincia. Va a ser trabajo para ustedes, pero es bueno que así sea.
es bueno que así sea. Va a ser más gente involucrada, más gente disfrutando del arte, más gente comprometida y más gente sintiendo que conecta y que transmite y que se valora el laburo que se hace. Cuando uno se pone a escuchar a una persona ejecutando un instrumento o teniendo un hecho artístico, el artista se siente importante. Y me parece que hoy necesitamos todos sentirnos valorados, importantes, en este momento tan particular, tan difícil, donde hemos sufrido todos, donde todos hemos tenido una pérdida, un dolor, miedo, y donde va a ser muy difícil, lo vamos a lograr, por supuesto, recuperar el ánimo. Muchas veces cuesta más recuperar el ánimo, ¿no? Y esto ayuda. El arte ayuda, la cultura ayuda, el trabajo en equipo ayuda. Así que los felicito, les agradezco la invitación, y que disfruten mucho, todos, de esos instrumentos maravillosos. Muchas gracias. Gracias a Natalia de la Sota, vicepresidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Todas estas palabras nos han dado impulso, nos han puesto en posición de mirar hacia adelante, porque en definitiva es esto, ¿no? En tiempos difíciles hay que mirar hacia adelante para accionar. Y la manera de hacerlo es, en este caso, con los instrumentos. Por eso, a continuación, vamos a recibir al director de la Orquesta Típica Juvenil El Chingolo, Guillermo Zurita, quien va a recibir estos instrumentos. Invitamos, por supuesto, a las autoridades que se aproximen para que se pueda dar esta entrega, que es un poco lo que también hoy nos está reuniendo aquí. Arrimarse, sí, lo más que se pueda, con la distancia necesaria, pero al menos que en el acto se pueda ver esta posibilidad de entrega. Ahí está. Y los que puedan, aplaudimos, porque esto hay que celebrarlo, como decíamos antes, la alegría de poder en el programa. Aplaudamos a las bandas que hace posible que Guillermo, que representa a la Orquesta Típica Juvenil del Chingolo, esta orquesta que desde el año 2013, contamos, ha participado en numerosas ocasiones como soporte de artistas de nuestra ciudad, y hoy es una enorme alegría poder contar con esta entrega maravillosa de los instrumentos. Ahí está, a ver. Una hermosa oportunidad de hacer del arte esta posibilidad, como decíamos antes también, de que la comunidad pueda sonar al unísono, ¿no? Con sus realidades, más allá de las diferencias, la música también une y hace posible. Vamos a invitar a Jimena Domínguez también. Ahí está. Ahí está. Son repiques, zurdos, redoblantes, contrabajo, teclados, violonchelos. Todo esto es la entrega que se está generando en este momento. Para quienes nos están siguiendo vía Zoom, es el momento de las fotos, es el momento de mostrar en imágenes lo que va siendo la alegría de este encuentro. Ahí está, muy bien. De esta manera completamos entonces la entrega. Muchísimas gracias a Guillermo. Ahora vamos a continuación a recibir a Jimena Domínguez de la Asociación Civil 27 de Octubre de Barrio Rosedal. Nos vamos hacia el otro lugar, hacia la otra orilla de este salón.
porque va a recibir el mobiliario que va a ser utilizado para la realización de diversos talleres. Además de los instrumentos, aquí está la mesa, están las sillas, para poder seguir con este trabajo comunitario. Y la que la recibe, Jimena Domínguez. Volvemos a hacer las fotos hacia el otro lugar. Así queda plasmado en fotos esta entrega. Le contamos a quienes siguen vía Zoom que en este momento las autoridades presentes junto a Jimena están recibiendo y entregando lo que es este mobiliario que también va a ser utilizado para un bello fin como es este trabajo comunitario desde la música, desde la cultura, esta posibilidad que se le da a tantos chicos dentro de estas comunidades. El aplauso. Bueno, no, que no se sienten, que nos quedamos así, aunque está un poquito desordenado, pero así ya de esta manera, con estas entregas, damos finalización a lo que es este acto que justamente ha tenido el objetivo de este programa Aplaudamos a las Bandas, de la entrega de los instrumentos y del mobiliario. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron vía streaming, vía Zoom, que están allí presentes. Un aplauso para ellos que han estado acompañando desde sus lugares. Gracias a todos los presentes, a las autoridades que nos han posibilitado esta acción de entrega. Pero antes de irnos de este salón, ya que están así un poquito desordenados, nos juntamos para hacer la foto final, para que quede plasmado este momento de la Agencia Córdoba Cultura. Elijan el lugar con el fotógrafo que les va a decir cómo ponerse y hacemos la foto final con todos. Miren para allá, pero párense por ahí. Che, ningún fotógrafo me ayuda a acomodar. Claro, dale, Seba. Es que ya tenés mucho training. Claro. Un poquito más adelante. Los y bueno. Así, ahí está. No tapa. Juan Rami, acomoda un poco la historia. Ahí está. Un aplauso, muy bien, así terminamos. Muchísimas gracias a todos los presentes, gracias por permitirnos compartir este momento donde la cultura ha sido protagonista como siempre. Muy buenas tardes.